Hola, te habla Gloria Rayave. En este proceso de Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. El pensamiento mantiene la mente actualizada. Dirígelo hacia un punto de amor. Tú eres el único que puede decidir qué pensar. ¿Sabes qué pasa con los pensamientos? Cuando estamos todo el tiempo archivando información y después la volvemos a traer con los recuerdos. Es como cuando tienes una información en un archivo y lo abres, inmediatamente se actualiza en tu mente. Abre un archivo en tu computador y lo guardas. Le das guardar y va a aparecer la última fecha de actualización. Recuerda que la mente no tiene sentido del humor, entonces piensa que cada que traes un recuerdo a través de un pensamiento está pasando de nuevo. Por eso se llama resentir, volver a sentir. Yo puedo decidir todo el tiempo hacia dónde llevar el pensamiento. Eres la única persona que puede elegir qué pensamientos tener. Usualmente tenemos la mente actualizada con qué. En este momento, ¿en qué pensamiento has estado? ¿Cómo te levantaste? ¿Cuál fue tu primer pensamiento? En estas cortas horas de la mañana, ¿cómo ha sido tu mañana? Mantenemos la mente actualizada con miedos, con temores, con angustia, con resentimiento, con agresión. Y por supuesto, todo esto se refleja en tu comportamiento y por ende en los resultados que obtienes en tu vida. Para comenzar a revisar todo este proceso de agresión, insatisfacción y fracaso que hemos tenido durante miles de años, necesitamos empezar a actualizar la mente con una nueva información, información de amor. Y te voy a decir cuál es el primer paso. ¿Cuál será el primer paso? El primer paso es cuidar tus pensamientos. ¿Cómo voy a pensar? ¿Cómo voy a pensar con respecto a los traumas que tenemos? A los cuatro niveles de reprogramación mental que hemos venido hablando, los cuatro miedos: el miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo a la soledad y al abandono, y el miedo a morir. Esos cuatro traumas asociados a los cuatro miedos básicos del instinto. La idea es que a través de esos cuatro miedos podamos desmontar los traumas, porque sobre cada uno de los miedos se han instalado un montón de traumas. Por eso la idea es que identifiquemos cuál es nuestro principal miedo. Creemos que son un montón de miedos. Son cuatro fundamentales que están basados en el instinto. Son los traumas que se instalan sobre los miedos. Solo son cuatro. Lo que pasa es que nos vuelven la vida un ocho. ¿Cuál es el miedo que más te agobia? Y es sorprendente cuando nos damos cuenta que el que creíamos que era, no es. Parece que se escondiera, como que no me vean a mí, que no me vea a mí, porque si me descubre, comienza a tener paz interior. No se imaginan lo que significó para mí darme cuenta que mi mayor miedo no era el miedo a la soledad y al abandono. Era el miedo a perder. Y yo decía, ¿perder? No, 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 yo no tengo problema. Yo en la vida ya he perdido muchas cosas, no tengo problema. Lo que haya que entregar, se entrega. Yo no soy apegada a las cosas. Lo que pasa es que era el miedo a perder el control. Ese miedo que tenemos de pensar que si nosotros no hacemos las cosas, que si no se hacen como nosotros queremos, perdimos el control. Torres de control. Sí que me ha costado a mí desmontar esa torre de control. Eso es despertar conciencia. Ese miedo a perder. Y qué maravilloso cuando nos damos cuenta cuál es el principal miedo, porque ese miedo también, ¿qué hace? Pues daña relaciones, salud, paz interior, adaptación, hasta la economía. Cualquiera de los miedos que no se trabaje bien,
porque está completamente saturada por los traumas, influenciada por los traumas, nos va a dañar la vida. ¿Cuál es tu principal miedo? ¿Cuándo le vamos a dar jaque mate al rey de nuestros miedos para que nuestra vida fluya? No me crean. Verifiquen. Verifiquen en sus vidas. ¿Qué pasa si nos centramos? Nos damos cuenta, identificamos ese miedo para poder darle jaque mate. Por eso la idea del próximo taller que vamos a tener, Jaque Mate al Rey de los Miedos, que son los cuatro reyes del instinto. El rey es el más fuerte. Ese es el que vamos a buscar. Porque todos los miedos asociados a una serie de traumas no nos van a permitir avanzar. Si nosotros logramos desmontar el rey como en un juego de ajedrez, si le das jaque mate al rey, termina el juego. Si te vas a trabajar peón por peón, necesitas acabar con 64 fichas y la idea es precisamente llegar a descubrir el rey para hacer el trabajo con él. Buscamos el jaque mate. Con este taller casi que nos vamos a demostrar la capacidad que tenemos de ser los ajedrecistas de nuestras vidas. Y como todo es matemático, el amor es matemático, la comprensión es matemática, vamos a reconocer unas fórmulas de reprogramación mental para adaptarla a la lógica de cada uno de ustedes. Porque no hay una cosa universal. Todo el mundo dice, ay, el ser humano es muy predecible. Yo sí que he verificado que no. Las reacciones y los comportamientos que tenemos tan inesperados frente a las circunstancias. Por eso es que nosotros no funcionamos con una lógica. Ay, entonces el que fue abandonado reacciona así. El que tuvo un trauma de no sé qué se comporta así. Es que aquella persona debió haber tenido Juzgar así es de la ignorancia. Hay que ir mucho más allá para comprender los procesos individuales. Cada uno de nosotros necesita adecuar una programación mental que se adecue a su propia lógica. ¿Por qué? Porque la mente no acepta información que para ella no sea lógica. Así que hoy, como aún todavía no has descubierto cuál es el rey de tus miedos, de pronto crees saber, o son tantos, asociados a tantos traumas que piensas que tu vida es, no sé, como un costalado o una caja llena de miedos. No, son cuatro miedos con un montón de traumas. Así es que a medida que vamos deshilando cómo funciona nuestra mente, cómo se instalaron ahí, vamos a poder hacernos cargo de nosotros y darle jaque mate a ese rey. Hoy, dirige tu pensamiento hacia un punto de amor. Aísla la mente. Y aislar la mente no significa que tengas que apartarte, irte, que tengas que perderte. Aislar tu mente significa comenzar a ver las situaciones que llegan para poderla ver desde comprensión. Y cuando aislamos la mente, hay un fenómeno muy beneficioso y es que nos sube la energía vital. No necesitas irte, no necesitas perderte, no necesitas irte de vacaciones. Ah, es que como no tengo plata para irme a un spa, como no tengo plata para irme para el mar a poder evolucionar allá. Como no tengo plata para irme para el Tíbet, como no tengo plata para irme para la India. No es en el Tíbet, no es en la India. Cuando me dicen, ah, es que Julanito estuvo en la India, es un maestro porque viajó a la India. Lo mejor es que viajemos a nosotros mismos. Lleva tu pensamiento a un punto de amor y te darás cuenta cómo sube tu energía vital, cómo se activa tu energía vital. Esa es la parte de la comprensión. La comprensión que tienes sube tu energía vital. Así que hoy te invito a mantener tu mente actualizada en pensamientos de amor. Recuerda que debes descargar Telegram para ingresar. Lo otro es que hemos venido averiguando muchísimo, muchísimo, porque recuerden que el 316-742-2021
por los algoritmos, o no sé cómo funcionará eso, por todos los requerimientos de WhatsApp, fue bloqueado porque le mandamos información a muchos grupos en los que las personas no pueden hablar, entonces piensan que somos correos de spam, mensajes de spam. Lo otro es que si ustedes agregan este número como a sus contactos, pueden colocar mensajes Gloria Arroyave, agregarlo a los contactos, porque WhatsApp sabe cuando alguien que no es tu contacto te está enviando mensajes. Entonces, ¿qué dice? Ah, no, no lo tiene de contacto. Entonces, ¿por qué le manda mensajes? Si nos agregas a tus contactos, puedes evitar que esta línea sea bloqueada. Gloria Arroyave mensajes o Gloria Arroyave programarte, lo adicionas a tus contactos y seguramente podemos salvarnos de que esta herramienta tan maravillosa de WhatsApp no nos la vayan a bloquear y ustedes nos pueden ayudar. ¿Cómo les parece? 113 grupos con 257 personas, somos muchos. En Telegram apenas estamos llegando a los 5.000, o sea, todo el mundo no se ha pasado. Agréganos a tus contactos. Coloca Gloria Arroyave programarte, Gloria Arroyave mensajes, lo que quieras colocar. Lo importante es que nos tengas en tu lista de contactos para que WhatsApp no nos tome como un spam que te llega, aunque no somos tu contacto. El pensamiento mantiene la mente actualizada. Dirígelo hacia un punto de amor. ¿Con qué pensamiento deseas actualizar tu mente hoy? Te hablo Gloria Arroyave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.